A continuación, denuncia pública. En Diario TV Multimedia. Que en realidad el viernes estuvimos de fiesta, 47 años de estar sirviendo a Chiapas, a México y sobre todo a Tuxtla Gutiérrez, y hoy estamos trabajando de la mano de todos mis amigos y mis amigas de allá de la zona Soconusco. Y en realidad, si usted quiere hacer alguna denuncia, llévela a la zona de allá de la Torre Digital del Diario de Chiapas. A partir de este momento, usted puede hacer llegar todas las denuncias que guste a la Torre Digital de allá de lo que es Tapachula, y nosotros la vamos a retomar. Invito a todos los empresarios a sumarse a la nueva familia de allá de lo que es la zona Soconusco. Es la Torre Digital, es la casa de todos los empresarios, de todas las mujeres de allá de la zona Soconusco, y hombres y jóvenes y adultos mayores que todos los días están trabajando para que cada día Chiapas y México sean mejor. Claro, trabajando de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Les recuerdo que la Torre Digital Zona Soconusco ya está abierta y es de todos ustedes. Y yo también los invito a que sí, me quieren invitar a alguna colonia allá en lo que es la zona Soconusco, pues vayamos agendando y con mucho gusto próximamente vamos a estar recorriendo la zona Soconusco, que es, le dicen, la última frontera, pero es donde inicia este bello país que orgullosamente tengo que decir que soy mexicano y que estamos trabajando para que cada día México y Chiapas y toda esa zona de la frontera sean mejor para México. Pero vamos a ver este reportaje que nos preparó José Salazar en lo que es Diario de Chiapas. Abre sus puertas en la zona Soconusco a los 47 años de haber sido fundada. Es una empresa de la familia Toledo Coutinho. Hoy al frente los hermanos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho y el licenciado Rogelio
Toledo Coutinho. Y algo muy hermoso, esa torre que ustedes ven en la zona Tapachula del Soconusco es propiedad de esta empresa. ¡Vamos! Los invito a ver con este reportaje que se ha preparado para todos ustedes para que lo vean y lo escuchen. Buen día, yo soy Felipe Alamilla. ¡Comenzamos! ¡No se deje! ¡Hay que seguir denunciando! El Diario de Chiapas crece. Tras 47 años de consolidarse como el medio de comunicación más importante de Chiapas, apertura sus nuevas instalaciones en la ciudad fronteriza de Tapachula. Fue con la música de marimba y en un ambiente de fiesta al que se dieron cita representantes de los partidos políticos, diputados locales, empresarios, secretarios de Estado, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Castañeda, y en representación del gobernador del estado, la secretaria de Educación, Rosa Domínguez Ochoa, Gerardo y Rogelio Toledo, cortaron el listón de lo que serán las nuevas instalaciones del diario Media Group. Desde luego que se le augura un gran futuro en esta expansión que están llevando a cabo, porque la función social de los medios es de verdad muy, muy importante. Hacen una gran función que no solamente es informar, no solamente es comunicar, va más allá, puede ser educativo también. Ir adelante. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, con esta inversión. Hay la posibilidad de generar mayor y mejor un medio de comunicación, un diálogo entre gobierno y sociedad, entre instituciones, entre empresas, pero también está generando empleos y eso es bien importante en esta época tan complicada para todos. Creo que el venir a instalarse un punto de venta, de comercialización, publicitario y además tener tanto el periódico como la radio como la televisión y hoy en día las plataformas digitales, sin duda alguna hace un conjunto de ciertos factores que son herramientas hoy estratégicas para poder difundir y comunicar lo que se hace día a día. Al respecto, Gerardo Toledo Coutinho manifestó que el Diario de Chiapas sigue con la meta trazada al seguir innovando y acoplándose a los nuevos tiempos. Entre amigos Chiapas, hay muchos Chiapas, lo que queremos es unificar, saber que se conozca y se enteren en tiempo real lo que está sucediendo en la zona Soconusco, lo mismo en la zona centro, y ahorita lo que haremos es el anuncio de nuestro proyecto en la zona norte en Palenque. La perla del Soconusco será un referente para unificar los contenidos que hoy ponen al Diario de Chiapas a la vanguardia al tener un medio impreso, una plataforma digital mediante sus diversos contenidos y que ahora se escucha mediante la radio del diario a través de la 97.7 FM. Adelantó que el próximo paso para el diario Media Group está puesta en la región selva y será Palenque donde próximamente llegarán con todos sus contenidos. Pues ahí tenemos, gracias a Dios, que están abiertas las puertas de lo que es la torre digital del Diario de Chiapas, repito, a 47 años de haberse formado esta empresa 100% chiapaneca, hecha por la familia Toledo Coutinho. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esta empresa y de estar aquí en lo que es este programa de denuncia pública. Agradezco a todos mis compañeros de la Torre Digital de esta capital de Tuxtla Gutiérrez, a la radio que es la 97.7 FM y a lo que es La Verdad Impresa del Diario de Chiapas por estar aquí presente todos los días. Y hoy estamos presente en lo que es la zona Soconusco. Tenemos estas imágenes que estamos viendo en este momento. Miren qué preciosidad de torre. Y es una propiedad muy hermosa, ¿eh? En una loma es auténticamente bella. A mí me gustó porque miren nuestra antena que tenemos ahí para que llegue la señal a todo lo que es esa parte alta del Soconusco. Miren qué hermosura. Tiene una vista, les digo, tiene una vista la torre digital de allá de la zona Soconusco, muy hermosa. Es una parte totalmente selvática. Vieran ahí, vemos un árbol, que es un árbol así, miren, hermoso, belleza de árbol que tenemos ahí, que pues se ve bien hermosa nuestra torre digital. Que vengan muchos años más para la familia Toledo Coutinho y para esta empresa que orgullosamente es
el Diario de Chiapas, y es de todos los mexicanos, y es de todos los chiapanecas. Vámonos, y nos llegan en este momento, hablando de otro tema, nos llegan denuncias donde denuncian la falta de atención de la Comisión Federal para reparar líneas de electricidad en la Albania Alta. Vecinos de la calle Río Cotlán, entre avenidas Herraduras y Río Montecristo de la colonia Albania Alta, hacen un llamado a las instancias correspondientes de la Comisión Federal de Electricidad de Chiapas y ENP, y lo que marca aquí el territorio de Tuxtla Gutiérrez, atender esta petición de revisión y, en su caso, reparación de las líneas eléctricas que suministran a los domicilios en esta dicha calle. Han mandado documentos y todo, firmas y nadie les hace nada. Desde el mes de enero pasado han venido sufriendo bajones de la luz, apagones, y han tenido varios electrodomésticos, se han echado a perder, se han quemado, porque es por la alta y baja del suministro eléctrico. Se han dañado muchos aparatos y no hay nadie. Pues yo les pido, si Comisión Federal no se presenta, pues pongan una demanda ante la Profeco, a ver si la Profeco puede hacer algo, porque son unos de veras que no sirven para nada, de veras no hacen nada, no apoyan al pueblo, se venden prácticamente, porque yo he ido por ahí y nunca le dan solución a nada. Digo, si hay alguien que me pueda decir lo contrario de Profeco, pues que me lo diga, pero yo cuando he ido, en realidad, no resuelven nada. He visto que cómo se hacen de la vista gorda con Comisión Federal y con todos, como que hay negocios ahí en la Profeco. Es importante que, si alguien me está escuchando ahí en la Profeco, que me diga si hay algún director o directora o delegado aquí en Chiapas, porque antes estaba un muchacho aquí que estaba atento a todo y teníamos muy buena respuesta de él, pero desde que él se fue, se quedó muerta la Profeco. Así que hago un llamado a la Comisión Federal para que atienda a estas familias de la Albania Alta, que en realidad están, que nos dicen que 3 veces al día se va la luz. Y en realidad yo creo que los transformadores han de estar ya muy viejos porque no están resistiendo. Nuevamente, un llamado al Superintendente General Zona Centro de aquí, de lo que es Tuxtla Gutiérrez, de lo que es todo Chiapas. Vámonos, y nos llega trabajadores del ISSSTE denuncian abusos y piden la destitución del administrador de la unidad médica. Trabajadores de la unidad de medicina familiar del ISSSTE, ubicada en la novena sur poniente, se manifestaron para exigir la destitución de César López Luque, administrador de esa unidad, a quien los propios trabajadores señalan por tratarlos con nepotismo y prepotencia. Aparte que es un gran acosador a los trabajadores, dicen. No sé acosador de qué será, pero lo están denunciando. Señalan que en diversas ocasiones han pedido la destitución de este funcionario, que es César López Luque, que es soberbio y aparte es una persona grosera, que les grita, los maltrata, y ya están pidiendo la destitución de este subdelegado administrativo sin que les haga caso, a pesar de demostrar que este César López Luque es un bandido, por lo que nos están diciendo. Pues no les hacen nada. El delegado, el director del ISSSTE, pues lo cobija. Entonces, un llamado al director general del ISSSTE para que de una vez remuevan a este César López Luque, que lo están demandando, demandan su salida urgente de este subdelegado, que es muy prepotente, grosero, altanero y sobre todo un gran acosador. Vamos, tenemos los números para cualquier denuncia que usted nos quiera
mandar o realizar. Estos son los números telefónicos que aparecen en su pantalla. 961-1160-164, 961-2256-504 y la línea directa para que usted pueda platicar con un servidor, 961-5458-888. Esto es denuncia pública y a propósito de denuncia, le presento lo que es la denuncia de la encuesta de la semana. La canasta básica está al alcance de tu familia. Sí, sí me alcanza, no, todo está caro, no me interesa. Esto es la encuesta de la semana. La canasta básica está por los cielos y está al alcance de tu familia. Sí me alcanza, no me alcanza, o todo está caro o no me interesa. Pero yo creo que la canasta básica es parte importante en nuestra vida cotidiana. Le recuerdo que es quincena, hay que cuidar el dinero de la quincena, porque le recuerdo que hay mucho bandido y mucho ratero caminando por todo el país. Cuide su dinero y por favor nos protejamos entre nosotros. Si vemos que alguien está en peligro, hablemos a la autoridad más cercana para que nos pueda auxiliar. Le recuerdo que no todos los policías son bandidos ni son rateros. Vamos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla. Esto es Denuncia Pública. No se deje. Sigamos denunciando porque los bandidos están a la vuelta de la esquina. Y nosotros aquí estamos para acabar con ellos. Buen día. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Yo estoy viendo, ahorita me agarraron concentrados viendo la luz de la esperanza de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Es la luz para los enfermos, para la luz para los
desempleados y la luz de todos los presos, de todos mis hermanos que se encuentran recluidos hoy en cualquier parte de cualquier cárcel del mundo, del territorio mexicano, sobre todo de Chiapas. Para todos ustedes, seguimos pidiendo oraciones para que salgan de su enfermedad, encuentren un trabajo y que pronto los presos que están allá regresen aquí a nuestra vida cotidiana. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos para que vengan a seguir construyendo el México que todos queremos. Saludo con mucho gusto a nuestro gran amigo Pepe Zabaleta. Pepito, como siempre, mi cariño para ti y para tu familia. Gracias por estar con nosotros. También a José Hugo Sánchez. José Pepe, como le digo yo, a Pepe Huguito Sánchez, que es uno de los grandes líderes de aquí, de esta capital y de Chiapas. Pronto estaremos allá, precisamente voy a estar con él. El próximo miércoles vamos a estar visitando allá con nuestra gran amiga, otra líder, bella mujer, que es Susy Soto. Vamos a estar miércoles 10 de la mañana, los invito a lo que es la colonia Paseo, Paseo del Bosque. Vamos a estar ahí conviviendo con todas las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adultos mayores, en esa gran colonia que es Paseo del Bosque. Hoy, Denuncia Pública sale a tu colonia porque ustedes lo pidieron, nosotros vamos a donde estén ustedes para darle el micrófono y que ustedes hablen, le pidan a las autoridades correspondientes lo que ustedes, qué es lo que pasa en su colonia. Hay problemas de agua, hay fugas, hay calles malas, no hay alumbrado, falta de seguridad. Vamos, muy pronto va a estar con nosotros el secretario municipal de aquí, de lo que es Tuxtla Gutiérrez. Ya le hice la invitación, me lo encontré el sábado en una comida y tuve la fortuna de saludarlo y de invitarlo especialmente. Espero que esté con nosotros y nos diga qué está pasando en Tuxtla con la seguridad y qué es lo que tenemos que hacer. Porque también nosotros somos responsables, tenemos que apoyar al gobierno, nos debemos de sumar, nos debemos de ayudar, porque nosotros somos los vigilantes de esta sociedad. De nosotros depende que los que están sirviendo sigan haciendo mejor su trabajo. Y si no lo hacen, los tenemos que denunciar. Les repito, estos son los teléfonos que tenemos para denunciar a todos aquellos grandes lacras, buitres, parásitos que no sirven a la sociedad. Es el 961-1160-164, 961-2256-504 y la línea directa 961-5458-888. Esto es Denuncia Pública y vámonos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado. Acoso en internet va al aumento. Los invito a ver este gran reportaje y a escuchar. Felicito a todos mis amigos taxistas y a todos los transportistas del mundo de Chiapas y de México y a mis amigos de la combi. Gracias por estar escuchando la 97.7 FM. No se deje, hay que seguir denunciando. Buen día. En 2021, 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron internet a través de cualquier dispositivo electrónico vivió alguna situación de acoso cibernético, un 7% más que en el año anterior. Esto de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso que realizó el INEGI en 2021. La situación del ciberacoso más frecuente que experimentaron tanto mujeres como los hombres fue el contacto mediante identidades falsas. Chiapas se ubicó en la media nacional entre los estados que menos casos reportaron, mientras que Tabasco reveló la prevalencia más alta de ciberacoso hacia las mujeres. El acoso a través de las redes sociales o de aplicaciones para comunicación como la mensajería instantánea muestra una tendencia preocupante, ya que la mayoría son insinuaciones o propuestas sexuales y contacto mediante identidades falsas. El efecto principal que ocasiona las situaciones de ciberacoso tanto a mujeres como en hombres es el enojo, seguido de la sensación de desconfianza. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Condena la SNCC
RP, abuso de poder contra compañero periodista. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en su delegación 16 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reprueba de manera enérgica el abuso de poder y agresión que sufrió nuestro compañero periodista Marco Rangel. Esto fue el viernes alrededor del mediodía a manos de un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el registro de atención 0317-101-1301-2022 de la querella interpuesta por el agraviado ante la Fiscalía General del Estado luego del incidente ocurrido a la altura de la Tercera Oriente y Avenida Central de esta ciudad capital de Chiapas. El policía que usted ve en pantalla, y este policía que vemos ahí, le lastimó los dedos de la mano izquierda y le decomisó las llaves de su motocicleta. Se la arrebató y quiero creer que donde se trabaron, le lastimó su mano. Nuestro compañero, quien se ha dedicado al periodismo en esta ciudad tuxtleca desde hace como dos décadas, sí, se dirigía al bloqueo que efectuaron integrantes de la sección 7 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Además, como se puede observar en algunos videos transmitidos en vivo y en las redes sociales de Facebook, los cuales se difundieron varios medios de comunicación, incluido el propio compañero agredido. El policía, repito, el policía identificado como M.A. Morales, utilizó su teléfono celular también para grabarlo como una forma de intimidación, por lo que de manera dolosa impidió su labor periodística. Este policía que ven ahí, pues es importante, lo vamos a hablar con el secretario de Seguridad Pública para ver qué va a pasar con este tipo de elementos que son muy groseros. Y hablando de policías, a partir de ayer vi mucho movimiento en la zona a la altura de la feria, en lo que es el C2, creo que es el que está rumbo a la entrada a San Fernando, gente del Asiedo. Estaban haciendo una revisión. Mi reconocimiento para los agentes del Asiedo, para todos los buenos policías que están haciendo la revisión correspondiente. Yo le pido a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los adultos mayores, por favor, yo sé que es un poquito incómodo todo este tipo de revisiones, pero es por nuestra seguridad. Seamos amables, seamos, miren, a mí me revisaron y en realidad iba yo con la familia y una forma muy respetuosa, muy atenta. Por eso hoy felicito a los amigos policías del Asiedo, de la Judicial, de la Guardia Nacional, que hay elementos con mucho talento, con mucha preparación. Claro, hay algunos que son vulgares, corrientes, pero esos son poquitos. Pero también los denunciemos, pero también hablemos bien cuando la gente es educada, cuando dice, señor, permítame, estamos haciendo una revisión para la seguridad de todos ustedes. A mí eso me deja un buen sabor de boca, pero cuando tú les dices que no, pues estás cerrando ese círculo para que nosotros tengamos la mejor seguridad. ¿Por qué lo hace la Asiedo? Ellos también tienen familia, tienen hijos, tienen madre, tienen padre, y también son gente como nosotros, pero lo están haciendo para revisar si no hay armamento, si no hay otro tipo de cosas. Así que dejemos, apoyemos nosotros la sociedad a estos buenos elementos de la Armada de México, la Marina, la Asiedo, la Fiscalía General del Estado, todo. Así que, señores, desde aquí, un aplauso porque lo están haciendo bien. Y también aquellos policías que hacen mal uso del poder, también para ellos los reprobamos y los vamos a estar viendo y los vamos a denunciar. ¡Vámonos! ¿Y qué cree? Polémica por el cobro de inscripción en escuelas públicas. Y nos llega esta denuncia. En este nuevo ciclo escolar que se avecina, el 100% de los alumnos regresan a la escuela de forma presencial, por lo que comienza
un periodo de inscripciones en las escuelas de todos los niveles educativos. Las aportaciones de la inscripción van de 800 a 2,000 pesos, dependiendo el nivel educativo, lo que ha generado molestias en todas las familias chiapanecas de diferentes escuelas de este estado, en particular en escuelas preparatorias, pues los padres de familia se habían acostumbrado al poco o nula aportación económica. Pero en realidad yo digo, hay que ver, yo creo que deben de cobrar en estos tiempos que está tan difícil la situación. Es importante pues tener en cuenta que la situación es muy difícil. Yo no digo de que no cobren, claro que sí, porque esas cuotas van a servir para hacer algunos beneficios colectivos de algunas escuelas. Yo estoy de acuerdo, pero nos pongamos a pensar que estamos saliendo de la pandemia. Bueno, saliendo es un decir porque ya ven que hay muchos enfermos ahorita, pero también tomemos conciencia de que el dinero no se está recogiendo con palas, sino que es muy difícil la situación en todo el país. Así que, señores directores, maestros, maestras, le hago el llamado, por favor, de que hagamos las cosas bien. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y vámonos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla. Regreso con más denuncia. No le cambie, porque denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8:00 de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Colonia Paseo del Bosque. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo. Gracias, feliz, porque el miércoles, primeramente Dios, vamos a estar en Paseo del Bosque. Espero que
me acompañen a las 10 de la mañana. Todo el equipo de Denuncia Pública, ahí lo va usted a conocer, va usted a conocer a la chica enamorada, a Víctor M. Estudillo, a la licenciada Isel Grajales, a todo el equipo, al patrón Trontrón Diego Morales de la 97.7. Vamos a estar todo el equipo, un servidor. En verdad es gracias a ustedes que nos están invitando. Nosotros estamos saliendo para estar con todo el pueblo. Esta empresa también es Juan Pueblo, porque nos hemos hecho junto de la mano con el pueblo. Es una empresa que por 47 años estamos sirviendo a todo México, a todo Chiapas y a Tuxtla Gutiérrez. Y hoy saludo a todos mis amigos de la zona Soconusco que nos están viendo en este momento allá a través de la torre digital de lo que es el centro de operaciones de la zona Soconusco al pie del volcán Tacaná. Saludo y pronto estaré allá con ustedes nuevamente dando lo que es Denuncia Pública, pero en el corazón de la zona Soconusco. Que Dios bendiga a todo Tapachula, a todo México, a todo mundo, y sobre todo a todo el mundo, perdón, y sobre todo a Tuxtla Gutiérrez. Saludo con mucho gusto a Normita Zabaleta. Hola, excelente día, nueva semana para usted y todos sus colaboradores, mi estimado licenciado Lamía, un cordial abrazo. Dios me lo bendiga. Gracias también a los amigos de Coatzacoalcos, Villahermosa, Tabasco. Saludo allá a dos grandes amigas que tengo, que ayer las pude saludar. Son amigas desde hace muchísimos años, que es la famosísima Esperanza, de cariño le decimos Pera, y a la hermosa y siempre bella Susi. Para ustedes dos saben que las quiero mucho, y gracias a mis amigos allá en Atasta de Serra, García y Águila, y también a la Primera de Mayo. También saludo a los amigos de allá, a Manuel y a Hilda de lo que es Tamaulipas. Gracias a los amigos de Tamaulipas, también a Hilda de allá de Villahermosa, Tabasco. Hilda McDonald, como siempre, te quiero mucho. También a Ignacio y a toda la familia de allá, de la familia Alamilla, a los amigos de la familia Ruiz y también a los Lara. Gracias por estar con nosotros y vámonos. Se filtra agua. Miren estas imágenes de una fosa séptica pegada a la casa. Hay riesgo de un derrumbe por la causa del mismo vecino. Doble peligro. Miren estas imágenes que nos hacen llegar, donde se cierne sobre una familia de la colonia La Misión. Uno, se les filtra agua negra en una fosa, de una fosa séptica de ahí pegada a su pared. Puede haber un derrumbe de la casa construida a ras del muro de tierra. Hay continuos deslaves, nos mandan las imágenes. Hago un llamado al Ayuntamiento Municipal para que intervenga Protección Civil también, un llamado ahí a Luis Manuel García Moreno, para que intervenga inmediatamente el señor secretario, a ver en qué nos puede ayudar, porque hay problemas aquí en lo que es esta fosa séptica, que puede provocar una tragedia. Esto pasa en lo que es aquí, en esta colonia, de lo que es la avenida Concretera, entre Valle, Perlas del Oriente y Santa Margarita, de la colonia La Misión. Repito, son dos casas de madera, en la parte alta, sobre la avenida Concretera, entre Valle, Perlas del Oriente y Santa Margarita de la colonia La Misión, se conecta una fosa séptica y ahí se descarga todo el agua de los baños y lavaderos. Pero hoy está dando problemas, como dicen que el problema mayor es que la fosa séptica está totalmente rebasada, no tiene pared ni piso de cemento, es pura tierra y se filtra el agua para las casas que están alrededor. Entonces, ya no podemos ni dormir ni comer porque el olor de orines, popó, es mucho. Entonces, una gran infección, hemos tenido problemas, ya se enfermaron los niños, hay personas adultas. Entonces, sí es importante también, claro que no es humano vivir así, de esta forma como están viviendo
estos vecinos por esta fosa séptica. Hago un llamado a la Secretaría de Salud, al señor presidente aquí de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, y lo que es Protección Civil del gobierno del estado, para que inmediatamente le den agilidad a esta problemática y estemos sirviendo al pueblo, porque en realidad el pueblo sufre estas situaciones que otros vecinos lo provocan. Espero que esta denuncia llegue a donde tenga que llegar y le den la atención correspondiente. Mil gracias a todos esos funcionarios que hacen del servicio público una buena manera de servir a todos los ciudadanos. Que Dios les bendiga, hay que seguir. Les recuerdo que ustedes son servidores del público, del pueblo, perdón, y son trabajadores del pueblo, porque ustedes viven gracias a los impuestos que todos pagamos. Ayer precisamente hablaba yo ahí con la familia, porque me decía por ahí una persona que, bueno, yo no pago impuestos. Y entonces yo le dije, claro que sí pagas impuestos desde el momento. Dime, ¿qué comes? ¿Qué es lo que más te gusta? La gordita, me dice. Pues en esas gorditas ya va incluido tu impuesto. Los calzoncillos que traes puesto, le digo, también pagan impuesto. Pagas un IVA, el zapato, el tenis. Ah, porque me estaba presumiendo unos tenis muy bonitos, que por cierto, son unos tenis preciosos, pero muy, muy, muy caros. Ya me dijo cuánto cuestan y le dije, no, mis piecitos no entran ahí. Le digo, es muy caro para mí, todavía no llego ahí. Pero imagínense cuánto pagó de impuesto por esos, y ahí le quedó claro que todos en este país aportamos impuestos. El que usted no tenga una empresa, el que no le estén descontando y todo, pues no quiere decir que no pague impuestos. Todos pagamos impuestos. Estos lentes que trae un servidor, pagué impuestos. Todo lo que traigo, esta camisa, todo lo que me pongo, pago impuestos. Así que sigamos construyendo por el bien de México, porque México vive de los impuestos que todos pagamos. ¿De dónde saca el presidente para apoyar a los jóvenes, apoyar a los adultos mayores? De nuestros impuestos. Y es algo que antes pues no se veía. ¡Se lo robaban! Esos bandidos, rateros, lacras, parásitos, que algunos todavía andan huyendo, pero otros muy pronto les va a llegar el brazo de la ley. ¿Por qué? Porque ya basta de esos rateros que tenemos en este país. Y para eso es este programa, para denunciarlos. Aquí se denuncia de frente, nada de andar con mieditos. No, no, aquí no hay miedo. Aquí siempre vamos a estar hablando de frente a la sociedad. Mientras ustedes sigan mandando denuncia, nosotros vamos a seguir denunciando. Y mire, y hablando de cosas espantosas, yo no sé a qué niveles estamos llegando los seres humanos. Pero miren, esto que les voy a presentar es de un perrito que lo dejaron abandonado. Pero miren las imágenes que nos mandan aquí a la redacción. Hace unos días, una familia que rentaba una casa se mudó y dejaron a su mascota olvidada, adentro encerrada, sin agua ni comida, mucho menos algo donde ella no pase frío en la noche. Miren en qué condiciones está este perrito. Un vecino de la manzana fue el que dio cuenta de la perrita encerrada, y ya que no hace ni ruido la perrita, debe ser porque está muy débil, nos dice en su misiva que nos hace llegar, no hace ni el intento de llorar. Miren qué delgada está esta perrita, ya está en hueso, se le ve toda la columna. No, digo, es un perrito hermoso y bello, de veras. ¿Qué nos está pasando a esta humanidad? ¿Qué tienen en el cerebro, señores? Pónganse la mano en el corazón. También esos perritos sienten, escuchan, ven. Miren las imágenes. Describo para la gente que nos escucha en radio. Miren, se le ve todas las costillas al perrito. Y está, lo dejaron abandonado ahí. Se ve que está, es una mugre todo eso lo que está ahí. Desde hace una semana le llevamos comidita, dice, de perro, pero desafortunadamente en mi casa no hay espacio para poderla tener. Por esa razón buscamos a una persona que desee apoyar a esta perrita, adoptarla, ya que está muy flaquita, pero estoy seguro que con amor toda aquella persona que quiera adoptarla, por favor, es importante
pues llevarla a un lugar bonito. Y yo estoy convencido que esta perrita que ustedes ven en las imágenes, si le damos buen alimento, se va a salvar. Y hay que darle mucho amor, mucha... Yo tengo mi tigre en la casa, siempre les hablo de mi tigre, porque es un perrito chihuahua de precioso. Y vieran mi tigre, es fatal, ladra, pero lo quiero mucho. Y yo he tenido como 3 perros en mi vida, y de veras, cuando se muere el perro, uno sufre mucho. Yo he sufrido mucho por la pérdida de 3 bellos animales que he tenido en mi vida. Y ahorita tengo a mi tigre y le pido a Dios que le dé mucha vida, porque es la parte de la felicidad de nuestro hogar. Así que, por favor, hay que seguir cuidando a los perritos, a los animales. Si usted no tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, mejor no tenga un animal. Y vámonos, nos llega, vamos a ir, bueno, vamos a un corte, regresamos con más denuncia. No se deje, porque hay que seguir denunciando. Los ladrones están a la vuelta de la esquina. Cuide su cartera. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar, Javier Alatorre, por Azteca 1. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle, y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Colonia Paseo del Bosque. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo. Gracias, saludo con mucho gusto a nuestro gran amigo Malu Sibaja, nuestro compañero. Malu, como siempre, mi cariño para ti. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes, empezando la semana. Gracias, Malu, y mucha vibra para ti, pero de esa vibra buena para todos los que nos está viendo. Malu Sibaja es nuestro gran operador aquí en lo que es la 97.7 FM. Está al lado del chico de moda, el patrón Tron, Diego Morales. Y por cierto, los invito a escuchar su programa Después de Todo. A las 6 de la tarde, vea la programación que tiene preparada para usted
el patrón Tron, Diego Morales. También saludo a nuestro gran amigo hasta allá, hasta lo que es la bella Terán, a uno de los grandes líderes de aquí de Chiapas, que es Arturo Sánchez Solís. Saludos cordiales, mi querido hermano Felipe Alamía. También para ti, hermano querido, para ti, tu familia, y para todos los hermanos de allá, de la bella San José Terán y Terán. Claro que los quiero mucho. Quiero a todos mis amigos de aquí de Chiapas y de las colonias. Pronto estaré visitando las colonias de usted. Claro que si usted nos invita, porque nosotros, la empresa Diario de Chiapas y este programa Denuncia Pública, es muy respetuoso de los de lo que son las costumbres de los de las colonias, de los municipios. Nosotros no nos llegamos a meter porque vamos a hacer, no, vamos a la colonia porque ustedes nos invitan y vamos a darle voz a ustedes para que digan lo que sienten, cómo está su colonia, cómo está el barrio, sobre todo, cómo está la avenida. Pero este programa no es para golpear a nadie, es solo para denunciar y para hacerle llegar al que está en el poder que empiece a trabajar de la mano con el pueblo. Porque para eso fueron votados y para eso están para servir. También saludo a uno de los grandes líderes del priismo chiapaneco, que es mi hermano Sergio Antonio Rayo Cruz. Gracias, Sergio, como siempre, para ti y para todos los amigos priistas, para todos los amigos de lo que son los medios de allá de los partidos. Gracias por estar con nosotros. También saludo a uno de los grandes líderes de aquí que ustedes lo deben de conocer, que es Romardi, que actualmente es el líder del perredismo tuxtleco de aquí de Chiapas, y también al arquitecto APAM del Toro, que están haciendo muy buen trabajo en beneficio de muchas colonias. Y vámonos, vámonos, golpe duro al bolsillo allá en Coita. ¿Y qué crees? Se prevé un nuevo golpe a la economía, y es que la empresa Maseca anunció a los miembros de la masa y la tortilla que volverá a subir la tonelada de harina, por lo que se prevé un incremento significativo para los consumidores, que al final del camino somos nosotros los que pagamos los platos rotos. Yo hago un llamado a los empresarios de la Maseca que están aquí en Chiapas, que Chiapas les ha dado mucho, les ha dado el maíz y esa mano de obra de nuestros campesinos, agricultores, debe ser también respetada. Señores de la Maseca, hago un llamado con mucho respeto, porque yo también como tortilla y soy Juan Pueblo, me gusta comer una tortilla caliente con frijolitos. Yo les pido encarecidamente que vayan midiéndole la situación. ¿Por qué? Porque la situación en el país, yo les entiendo, son una empresa, pero ayúdennos a tener calma, y si van a subirle, súbanle, pero lo mínimo, pero no quieran subirle todo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que se siente ahí, ahí donde ustedes también sienten cuando van a pagarle los impuestos al gobierno, cuando le pagan a la gente que trabaja, es en el bolsillo donde nos pegan. Así que yo les hago con mucho respeto, mucho cariño a la empresa Maseca, que por favor, esa tonelada de harina que no suba más, de tal forma que dijeron que los miembros de la masa y la tortilla se verán obligados a subir sus costos. Actualmente el kilogramo de tortillas está en 18 pesos, sin embargo, con este nuevo ajuste que se ha hecho, que ha hecho la empresa harinera, se espera que el precio por kilo aumente a 20 y hasta 22 pesos. No es un, es bastante, pareciera que no es nada 2 pesos, pero 2 pesos ya a diario sí afecta al mes. Así que al partir, vayan preparando, nos vayamos preparando todos, porque todos los que comemos tortilla, a partir del 1 de agosto vamos a tener un nuevo precio en la tortilla. Nuevamente reitero a mis amigos de la Maseca que por favor midan el tiempo y las formas para que no le suban, para que vayamos esperando un poquito más mientras pasa la tormenta. Gracias a los empresarios de esta empresa. Y vámonos desde la cascada de Agua Azul, aquí en Chiapas, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón. Miren qué imágenes tan preciosas, donde está el gobernador, que pone en marcha el operativo Vacaciones
de verano del 2022. Miren, esta es mi casa, esta es mi tierra, esto es la belleza de Chiapas, Agua Azul, donde el señor gobernador, desde el Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el banderazo de inicio del operativo Vacaciones de Verano 2022, en que las distintas corporaciones de seguridad pública, protección civil, turismo y salud, con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Marina, así como la Cruz Roja, bomberos, implementarán acciones conjuntas con la misión de proteger y brindar auxilio a todos los turistas que nos visiten. Miren qué preciosas imágenes nos mandan desde lo que es el gobierno del estado de Chiapas, que pone en marcha el señor gobernador. ¿Tenemos sonido? Escuchemos este sonido. Este es un espacio muy bonito, un regalo de la naturaleza. Esta belleza es única, no solamente en Chiapas, en México, en el mundo, y debemos mantenerlo, que estén sus baños muy limpios, sus restaurantes también, sus lugares de recreación, que no haya una basurita en el piso, que se mantenga transparente, y eso va a atraer todavía más turismo. Pues esas son las imágenes, muy bien dicho por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. De veras que Chiapas es hermoso. Yo los invito a que vengan a Chiapas, a que vengan a San Cristóbal, se vayan a Palenque, va a haber mucha seguridad. Yo hago un llamado a todos mis hermanos indígenas, déjense de problemáticas, pónganse a cultivar nuestra tierra. Miren esta imagen tan preciosa que es Agua Azul. No destruyamos lo bello que es Chiapas. Trabajemos de la mano del gobernador, del presidente de la República, de nuestros presidentes municipales, también a nuestros presidentes que se pongan las pilas, que se dejen de estar robando el dinero del pueblo, que se pongan a hacer con poco, que hagan mucho. Así que, señores, visiten Chiapas. Yo los invito a que vengan a Chiapas, vengan a Tapachula, vengan a Palenque, vengan a Iztacomitán y en realidad vénganse a Chiapas. Chiapas es la última frontera, pero es la casa de todos ustedes. Yo quiero que vengan a Chiapas porque nosotros necesitamos de ustedes. El turismo es algo detonante para todos los chiapanecos. Que Dios bendiga a los próximos turistas que vienen a Chiapas. Y señores, nos unimos todos los que laboramos en esta empresa, nos unimos por el sensible fallecimiento de una gran persona, un ícono tonalteco. Me refiero a esta bella mujer, a Manuelita Ochoa Ortiz, que partió el viernes 15 de julio de la era 2022, partió a la gloria celestial. Ella no ha muerto, ella sigue más viva que nunca, lo único es que dejó su cuerpo y partió a iniciar una nueva vida, regresa a la casa de nuestro padre. Nuestras sinceras condolencias para su hermana Roxana Ochoa Ortiz, a su hija, sobrinos, primos y demás familiares. Descanse en paz Manuelita Ochoa Ortiz, en nombre de la familia Toledo Coutinho y de los altos ejecutivos de esta empresa. Yo he llegado al final y los espero, primeramente Dios, 10 de la mañana en la colonia Paseo del Bosco. Esto es denuncia pública. Yo apago la luz de la esperanza de la torre digital y la dejo encendida en el corazón de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos, de todos los tuxtlecos. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje, no se deje y denuncie, porque hay mucho ladrón caminando por todo el país. Usted haga lo que hacemos en Chiapas, denúncielos. Buen día, los quiero a todos. Feliz inicio de semana. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Los espero en Paseo del Bosque el próximo miércoles 10 de la mañana. Los quiero a todos. Buen día.
Editorial de Diario de Chiapas. A pesar de ser un sector que pocos voltean a ver, hay abuelitos y personas adultas que hoy en día quieren aprender. En México, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se encarga desde hace muchos años de realizar este trabajo de alfabetización en las periferias de ciudades, colonias, zonas rurales y rancherías, con el fin de llegar a los rincones más alejados del país, para no dejar a ningún mexicano sin educación. En cada estado de la República se han conformado delegaciones e instituciones que ayudan al INEA a que el planteamiento sea una realidad. En Chiapas, el Instituto Chiapaneco para la Educación de Jóvenes y Adultos es la extensión del INEA por la que pasan los programas educativos enfocados a este sector. El ICHEJA trabaja en convenios con instancias municipales para que, de esta manera, las autoridades locales se comprometan a favorecer la educación de su población, ya que, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Chiapas, 14 de cada 100 personas de 15 años y más aún no saben leer ni escribir. Por esta razón, el Departamento de Atención a Grupos Étnicos del ICHEJA se enfoca en la población de 15 años y más, hablante de una lengua indígena, y para el caso de Chiapas, se consideran a los 5 pueblos originarios mayoritarios: Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque y Tojolabal. En muchas ocasiones, el alfabetizar en su lengua natal ayuda al mejor entendimiento para luego aprender el español. La tecnología es otra de las herramientas que el ICHEJA aplica para el combate al rezago educativo, en este caso en los convenios con ayuntamientos o asociaciones civiles interesadas con la educación. Se establecen plazas comunitarias que ofrecen a los estudiantes acceso a nuevas tecnologías de información con fines educativos. Es de llamar la atención que hoy día no solo los adultos y adultos mayores son los que pueden ser beneficiados con este sistema educativo, también los adolescentes de 14 años en adelante que no saben leer y escribir pueden cursar la primaria y secundaria para poder acceder posteriormente a un nivel medio superior. Presentar programas que cubran a una de las entidades con mayor rezago educativo del país no es tarea fácil. El ICHEJA, a cargo de su titular, Gustavo Gómez Ordóñez, tiene una encomienda complicada pero no imposible: que todo Chiapas pueda aprender a leer y a escribir.